pasado 51 minutos de las 20 horas. Vamos transitando esta edición central de noticias a través del canal 906 de BUTV con muchas visitas en esta tarde. Bienvenido, este querido profesor Martín Saavedra, a los estudios del canal 906. Bueno, muchas gracias, Anita, chicas, por recibirnos siempre. La verdad que muy contentos las veces que venimos acá a contar las cosas que hacemos. Así que bueno, acá estamos para que charlemos un rato, che. Sí, estamos en el marco de lo que es la presentación del segundo concierto de nuestro ciclo, del ciclo del grupo coral Vocalese, que se va a realizar el sábado 28, este sábado a las 21:30 horas en el Salón Auditorio del Shopping Vieja Terminal. Es para invitar a la gente, pero también para contar un poquito cómo viene trabajando este grupo, que es increíble, que nadie se puede perder lo que están haciendo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias. Sí. La verdad que sí, que estamos muy contentos. Con todo el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado, cuando Coral Vocalese decidió volver a conformarse, ¿sí? Porque hay que contar que Coral Vocalese tuvo una etapa, primera, digamos, original, hace 10 años atrás. Estuvieron en vigencia mucho tiempo y, bueno, viajaron por toda la provincia, hicieron muchos conciertos, ¿no? Sí. Y aquella formación original decide reunirse nuevamente el año pasado y llama audiciones y es el nuevo Coral Vocalese, que la verdad que es un proyecto que ha ido como superando nuestras expectativas en todo, ¿no? En número de participantes. ¿Cuántos son los integrantes al día aproximadamente? Somos porque se van incorporando. 40, ¿verdad? Siempre, 40. Sí, sí. Hay un proceso constante de recambio, se podría decir. Sí, porque sí, bueno, sí, también sí. Hay que decir que la práctica coral y todo lo que implica el ejercicio, el entrenamiento, la disciplina, es como un training también que, bueno, intenso. Muchas personas, muy intenso, sí. Sí, sí, y bueno, nada, a ese nivel totalmente. De excelencia, sí. Se requiere muchísimo compromiso también con lo que es el hábito del ejercicio y el cuidado de la voz, es increíble. Nosotros que trabajamos con la voz lo sabemos, por bien, supuesto, claro. Pero qué importante, qué implicancia, ¿no? A nivel cultural todo esto. ¿Cuál fue el impacto que ha tenido en este tiempo lo que es este coro tan importante acá en Chilecito? ¿Ustedes lo notan a eso? Totalmente, y además tienen como unas implicancias que también son históricas, como sí. Venimos contando, y que eso tiene, digamos, la repercusión cultural y social enorme, sí, digamos, sí. En nuestra comunidad, porque, bueno, los miembros de los históricos, como les decimos nosotros, porque hay como tres grupos, a medida que han ido ingresando nuevas generaciones a la formación total, ellos, bueno, las familias, ¿no? Armado siempre con amigos, familia, desde un lugar también de mucha interacción con el público, mucha interacción con la gente le gusta ir a escuchar, eso el otro día hablábamos también entre nosotros. Evidentemente la gente acá en Chilecito le gusta ir a escuchar coros, ¿no? Sí. Y vos sabés que es una característica de La Rioja capital, porque en de toda la provincia, digo, ¿no? En La Rioja capital hay muchos coros también. Sí. Así que bueno, estamos encantados con todo esto y acercándonos a mañana, que es el segundo concierto de la temporada 2019 de los Encuentros Corales en el Valle. Yo tuve la posibilidad de presenciar el del año pasado, fue increíble. ¿Vos fuiste al de...? Porque sí, el encuentro coral, el encuentro coral, que estuvieron todos presentes allí. ¿El club árabe? Sí, allí estuve. Sí. Maravilloso, pude disfrutar de un espectáculo que pocas veces visto, la primera vez visto acá en Chilecito, de que yo tengo y uso de por allí el conocimiento, ¿no? De lo que es el arte de la música. Y contémosle a la gente también que la música tiene un contexto también, cultural, decimos desde lo artístico, literario, se puede decir, ¿no? Porque lo hacen con representaciones, o sea, se canta, pero tiene un sentido lo que se presenta, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, hay una temática, hay todo un guión. Bien, está buena esa pregunta, porque es un poco hablar un poco de la estética, ¿no? Tal cual, que vamos buscando, digamos, tanto coral, vocal, artística. Sí, así. Y bueno, es que desde el año pasado nos hemos tomado muy en serio este laburo. Entonces, además de ser un grupo humano muy interesante, digamos, con mucha alegría y entusiasmo, también es un desafío profesional para todos los que estamos, ¿no? Seguramente. Entonces, en las puestas, lo que intentamos hacer es organizar un guión que vaya contando una historia. Y eso tiene que ver con elegir obras de cierto tipo de registros, de géneros, ¿no? Entonces, bueno, un poco ha sido también promocionar la música latinoamericana, la música riojana. Hasta ahora no hemos desarrollado, digamos, todavía presentaciones que tengan que ver con lo coral clásico, ¿no? Sí. Y nos gusta mucho. También estudiamos obras de ese tipo y estamos reservando todo eso para un momento determinado, porque a nuestra directora... Tiene un tiempo, ¿no? Sí, todo tiene. Todo tiene un tiempo, una madurez artística, una madurez en la apuesta, también en lo que se quiere contar, porque son historias.
No es solamente cantar de la manera en que lo hace, sino también contar una historia. Sí, y contar la historia de las obras, ¿no? Sí, nosotros todas nuestras obras tienen una reseña previa, digamos, de introducción, que vos sabés que eso ha sido muy bien recibido también por el público, porque es un poco como contextualizar de qué va la canción que estamos a punto de interpretar, de dónde, a dónde pertenece, o quiénes fueron sus autores, dónde apareció por primera vez esa pieza, ¿no? Contar como cosas anecdóticas que por ahí te puedan dar un atributo, digamos, a lo que estás por escuchar. Y que, bueno, la gente nos dice que es como muy conmovedor, estremecedor. El arte es sublime. Sí. El arte es, en un sentido, elevar el espíritu. Lo decimos también a través de la escritura. Y todo está relacionado. La danza, la música, la palabra... Totalmente. No, es así. Los lenguajes del arte son la elevación, tal cual lo que decís, ¿no? Entonces, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El trabajo interno de lo que implica el entrenamiento coral, bueno, tiene un nivel de intensidad que es también un proceso de interacción muy interesante, ¿no? Todo lo que va ocurriendo en la grupalidad a medida de que avanza este proyecto, de que se profesionaliza y que se vuelve cada vez más importante para todos, ¿no? Tanto en pertenencia como en espacio de hacer, de producción y de contacto con el público. Porque nosotros entendemos también que lo que estamos haciendo como proyecto cultural sustentable tiene que ver, digamos, también con un aporte turístico también para Chilecito, ¿no? Porque también es poder presentar cartel, digamos, a la escena nocturna y de espectáculos en Chilecito, que es un hacer que es colectivo, que es entre todos. Así es, y también convocar, como bien lo decías, la atención y la movilización de las emociones, porque el arte está íntimamente relacionado con lo que es, lo decimos recién, la elevación del espíritu y las emociones. Y en este proceso y en esta búsqueda constante, ¿se va consolidando este grupo humano a través del arte? ¿Lo ves vos como una cierta madurez y cambios permanentes, ¿no? Evolutivos? Vos sabés que justo en este momento estamos un poco hablando de todo eso, porque ya es una nueva etapa, ¿no? De la grupalidad general que arrancó en marzo del 2018, ¿no? Estamos a un año y medio de aquel momento que reiniciamos este nuevo proyecto de Vocalese que tiene esta impronta histórica, pero que ahora se desarrolla con estas otras formas y modalidades de aparecer. Entonces, bueno, todo el grupo que se ha ido transformando, hay gente que ha estado solamente la temporada pasada y que este año no ha estado, hay otros coreutas que son como están en algunas en algunos momentos y en otros momentos no. Entonces, vivir toda esa movilidad también, ¿no? Es parte, digamos, de lo que implica... De la construcción histórica, se podría decir, sí, ¿no? Evolutiva, es de lo que representa esta importante agrupación coral chileciteña. ¿Han tenido la posibilidad de visitar otras provincias? No, todavía no. ¿Todavía sabes que, vos sabés que a la capital a La Rioja fuimos el año pasado, a la capital, que nos invitaron también a un encuentro allá, un coro que había venido acá en el primer encuentro coral del año pasado, el coro del Colegio de Ciencias Económicas, y bueno, fuimos, pasamos una noche fantástica, pero todavía no hemos podido, está buena esa pregunta también para poder hablar un poco de lo que implica mover un coro de 40 personas. Tal cual, sí, todo lo que significa, ¿no? Un nivel de complejidad también en lo logístico, en lo económico, también, que es, digamos, también para nosotros una restricción y al mismo tiempo nos ha impulsado, ¿no? A continuar. Porque todo esto que estamos haciendo, digamos, trabajamos para también poder recaudar dinero como para poder viajar y ir a otros lados, porque todos los coros, digamos, del mundo tienen estas dinámicas, ¿no? Absolutamente. De poder moverse, encontrar... Sí. ¿Cómo es el arte, no? El que vive los apasionados del arte sabemos que se requiere toda esta inversión de tiempo, también económica, por supuesto, y es muy importante que también las instituciones gubernamentales acompañen este proyecto. Tenemos el acompañamiento siempre del municipio, que nos ha acompañado desde el principio, el shopping también, ¿no? Y muchos, digamos, actores culturales del medio, ¿no? Que nos han apoyado desde el principio porque les gusta el proyecto, porque quieren que Coral Vocalese exista. Entonces, gracias a todo ese acompañamiento también es que podemos interactuar con la gente, ¿no? Con todo el público para poder ofrecer lo mejor de nosotros, que es lo que sabemos hacer, que es el canto coral. El canto coral, excelente. ¿Van a venir, los van a visitar otros coros el día de mañana? Mañana, que tenemos el segundo encuentro, viene el coro popular de cámara, ¿sí? de la capital. Y que lo dirige, digamos, Camilo Mata, que es como un referente
nacional, bastante muy importante, digamos, de dirección coral y de Riojano, ¿no? Sí. Muchas obras que se conocen y se cantan son de su autoría, así que para nosotros también es como un gran placer poder recibir este coro de cámara, que lo interesante de los encuentros es encontrarte con otros coreutas. Ay, bueno, eso quiero preguntar, escuchar. ¿Cómo se produce ese intercambio? Es tremendo. Hermoso. Creo sí, que esas enriquecedor. Cosas, claro, totalmente. Vos vas viviendo esas cosas y después siempre quedan en tu mente. Absolutamente. ¿No? Sí. Yo empecé en coro cuando tenía 15 años, ¿viste? En la Escuela Polivalente. Sí. Con el profe Osvaldo, que fue mi primer maestro en coro, ¿no? Osvaldo Pil. Pil, sí. Y bueno, y desde entonces hasta ahora, que hace un rato hablamos de eso con José, que está por ahí, porque él también estaba en ese coro. Todos estos recuerdos de aquella época te impulsan a que hoy yo quiera a lograr para que todo esto exista. A la continuidad y a mantener eso. Qué maravilla. Claro, porque no, creo es, que otros es. También lo puedan vivir y que, bueno, nada, me parece que es una actividad. Y el arte que lo, con todo lo que eso implica y en ese nivel, por Dios, tremendo. Bueno, reiteramos la invitación entonces para el día de mañana. Sí, para mañana a la noche los esperamos a las 21:30 horas en el shopping Vieja Terminal, en el auditorio. Ahí está. Para sí. disfrutar del segundo encuentro de Encuentros Corales en el Valle. Bien, a horas 21:30. A horas 21:30, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué decirte? Un placer. Gracias, no, por favor, verdad, un placer. Digo, la verdad que siempre invitamos a que vuelvan, a que se renueve. Por allí podríamos hacer una presentación con algunos de los integrantes acá en sí, nuestro canal. Sería muy, muy importante que salgan también a través de nuestra radio, de la televisión. Cuando quieran, Sí, vamos a estar en contacto, ya agendamos teléfono. Vivo, me encanta eso. Quiero eso, porque la cultura hace bien a todos los pueblos, a todas las comunidades y sobre todas las cosas a la sociedad. En tiempo de que estamos necesitando más. Totalmente. A así eso que bueno, estamos. Un placer. Igualmente, y bueno, de esta manera vamos cerrando la edición central de noticias de este día viernes y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, la semana que viene a través del canal 906 a la misma hora y bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Chilecito, frecuencia modulada Pucará 91.7. Desde Chilecito. Frecuencia modulada Pucará 91.7. Transmitiendo directamente desde el complejo Parque de la Ciudad. Empezá el día con nosotros. Primera página. Leemos todos los diarios por vos. De 8 a 8:45 de la mañana. Somos primera una página. Empresa de... La Tenemos que tener en cuenta que se asfaltó desde el Saviore hasta la Cañada. Tenemos el barrio San Cayetano, tenemos el barrio Mil Montañas.